Florecillas, en el vídeo de hoy voy a poner a prueba la nueva base de maquillaje en stick de Lancôme, la Ten Needle Ultra Wear Stick. ¿Funcionará mi piel grasa y granuda? ¡Buenos días, mi campeta! ¡Hola, florecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidas un día más al canal! Bueno, hoy tengo preparado un vídeo de primeras impresiones que tenía muchísimas ganas de hacer porque se trata de la nueva base de maquillaje que ha sacado Lancôme, la Ten Needle Ultra Wear, pero en formato stick. Y es que yo soy muy fan de la versión fluida de esta base de maquillaje porque tiene alta cobertura, larga duración, pero es muy cómoda de llevar, se siente muy ligera en la piel y ya os digo que me da muy buenos resultados. Además de sacar la base en formato stick, también tienen coloretes e iluminadores, todo así en el mismo formato en stick. Así que he pensado que me lo voy a probar todo porque, como mi piel ya sabéis que es muy especialita, pues sé que muchas tenéis la piel como yo. Y yo creo que este tipo de reviews de primeras impresiones en YouTube, pues como que no abundan, ¿sabéis? Bueno, vamos a empezar. Tengo muchos productitos aquí por probar y ya sabéis que los vídeos de primeras impresiones son muy instructivos y me gusta daros toda la información posible, ¿vale? Entonces, la forma en la que lo voy a hacer es aplicándome obviamente la base en todo el rostro, pero en una mitad me voy a poner pre-base y en la otra no. Y voy a estar maquillada durante 8 horas, que es lo que viene a ser como una jornada laboral. Así que vamos para allá. Bueno, como no, lo primero quiero deleitaros con mi piel para que veáis cómo la tengo ahora mismo. Tengo la regla, ¿vale? Ya sabéis que las hormonas hacen de las suyas y si yo ya de por sí soy granuda, pues ya cuando tengo la regla hay veces que, mira, pues que me pongo peor. Y de hecho tengo este lado de aquí, pues ya os digo, un poco regulín regulán, que los focazos no os engañen. Así que vamos a ver si esta base de maquillaje en stick consiguen cubrirme todo, hasta el alma. Bueno, pues yo ya tengo la piel lo que es preparada con toda mi rutina de hidratación y protección. Así que lo primero que voy a hacer es aplicarme la prebase para rostro de esta línea. Y concretamente este producto se llama Blurring Pore Minimizing Mattifying Stick. Bueno, Blur and Go. Respecto al precio de los productos, varía un poco en función de en qué tienda la compréis. De todas formas, yo os voy a dejar unos links directos aquí en la descripción del vídeo para que vosotras elijáis. Por cierto, mis vecinos están en obras, no podemos hacer nada al respecto porque estos vídeos los tengo que grabar por la mañana y quiero ver la evolución a lo largo de las horas, así que siento deleitaros con esta musiquilla de fondo. En fin, haremos lo que podamos. Estoy mirando en la web de Druni, por ejemplo, el precio de esta prebase y pone que cuesta unos 24,20 euros. Y nos indica que este producto difumina las imperfecciones de la piel. Funciona como prebase de maquillaje, tiene una textura ligera de crema a polvo, da un control de brillo duradero, es decir, que controla los brillos, así que en principio para las pieles grasas parece que va a funcionar, no tiene perfume y es apto para todo tipo de pieles, incluso para las sensibles. Así que en vez de aplicármelo así por toda la cara, lo que voy a hacer es ponérmelo en zonas estratégicas, como la zona interna del moflete y luego un poquito en la frente y en la barbilla, que es donde normalmente me salen más brillos y tengo yo los poros pues más visibles. Es la típica prebase que deja un acabado sedoso, porque imagino que tendrá siliconas, pero efectivamente es muy ligero en la piel y visualmente los poros se ven más lisitos, como más difuminados. Así que en principio, pues muy bien, ya os digo, poco más que añadir. Pasamos a la base de maquillaje, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Bueno, lo que es el packaging me parece muy elegante y además incluye una brochita o una kabuki así de pelito sintético para poder aplicar o retocar la base en cualquier lugar. Aquí en el otro lado ya tenemos el producto y lo único que respecto al tono no sé si me irá bien porque los productos me los mandó Lancôme y me ha mandado el tono 03. Por cierto, este producto y muchos otros os lo enseñé recientemente en un vídeo de super unboxing de novedades, así que si no has visto ese vídeo y te apetece echar un ojito, te dejo el link directo por aquí. El precio de la base de maquillaje ronda entre 25 y 35 euros, ¿vale? Lo que os he comentado, depende de dónde la compréis. Y la descripción que nos da la marca es que es una base de maquillaje en barra de larga duración con textura sedosa y acabado mate para un cutis impecable durante todo el día. Además pone que puede ser utilizada como corrector, como fondo de maquillaje o para hacer contouring. Y luego aquí en la cajita además nos pone que realmente la cobertura es modulable. Así que ya sabéis que a mí me encanta eso porque igual hay días que me apetece ir más alicatada si quiero cubrirme más imperfecciones, pero oye, si algún día quiero verme también más natural, pues está bien que la formulación sea así de flexible para que tú decidas luego cómo quieres maquillarte cada día. Bueno, voy a aplicarme el producto directamente desde la barra, así, racatá, racatá.
y me voy a difuminar un lado con la brochita que viene aquí y la otra con mi brocha normal. Estoy bastante sorprendida para bien con la cobertura de la base. Como veis, me he puesto bastante cantidad, pero sí que es verdad que además de que la piel está totalmente uniforme, el color además de la base muy bien, yo creo que salta a la vista que el tono está muy bien unificado, las imperfecciones a raya, o sea, la piel se ve mucho más suavizada, la textura se siente cremosita y efectivamente sedosa también en la piel. Lo único es que en la zona donde me he aplicado prebase aquí, en la zona interna del moflete, me da la sensación como que el producto se desplaza. Me noto que la parte que a lo mejor no tiene prebase es como que el producto se funde mejor en mi piel. Pero me refiero a esta zona de aquí. Es como que no consigo la misma cobertura que en este lado, que como veis es que espectacular, ¿eh? De momento no me termina de gustar la combinación de los dos productos. A ver qué tal funciona en el otro lado sin prebase. Bueno, flipo con la cobertura. Lo estáis viendo bien, ¿no? Me voy a acercar. Todas estas imperfecciones que tenía en la mandíbula, desvanecidas. Y la piel, la verdad, es que se queda muy pulidita y muy bonita. Me ha salido un pareado, ¿eh? Me gusta más el lado sin prebase. Es verdad que se ve más pulido el lado con prebase, pero como os digo, aquí en la zona central es como que se desplaza un poco el producto. Y me da la sensación que encima esta base de maquillaje para fotografía va a ir fenomenal, porque por lo general las bases en stick son mis preferidas a la hora de si tengo que hacer algún tipo de trabajo o grabación, o si me tengo que a lo mejor hacer unos selfies potentorros, porque no sé exactamente cuál es el misterio, pero tienen ahí unos difusores ópticos que la verdad es que favorecen un montón. Respecto al tema transferencia, la verdad es que la base transfiere, por lo menos en mi piel, insisto, así sin sellarla. Así que lo que voy a hacer es ponerme un poquito de polvos. Si tú en cambio no tienes la piel muy grasa, este paso te lo puedes saltar. Pero vamos, yo voy a coger estos polvos que tengo de Urban Decay y lo que voy a hacer es solo sellarme las zonas más grasas de mi rostro, como es la zona interna, también un poquito aquí en la frente y en el mentón y cerca de la boca. Pasamos a los iluminadores. Tengo tres tonos aquí. Y os voy a leer un poquito la descripción. Más o menos es común con toda la línea en stick que pues os estoy enseñando. Pone que tiene una textura ligera de crema polvo. Ofrece un resplandor duradero, así que también es de larga duración. Y luego que es fácil de aplicar, efectivamente, porque ya os digo que como es un iluminador, pues es que esto en cualquier lado, ¿vale? Y eso es más o menos lo que promete. Y los tres tonos, pues tengo el número 01, que es como un rosa lila, ¿vale? Por así decirlo, pero que tiene un reflejito súper mono. Luego tengo el número 02 Intense Gold, que es un tono dorado, pero diría que también tiene un reflejo un poquito amelocotonado. Y luego está el número 03 Generous Honey, que diría que es un tono pues más bronceado, ¿vale? ¿Y cuál me voy a aplicar? Pues yo creo que el número 02, ni para ti ni para mí, una cosa intermedia. Entonces, para utilizarlo, pues o bien directamente nos lo aplicamos calentando el producto así directamente. La verdad es que pimienta súper bien. Y así te lo puedes aplicar. Y luego lo mismo, a toquecitos difuminamos. Este tono, la verdad es que tiene un reflejo muy mono, muy sutil, pero no es el típico iluminador de esta que te deja ciega. Y la verdad es que me parece muy bien porque creo que es perfecto para utilizar a diario. Voy a ponerme también un poquito aquí en el arco de la ceja y se funde muy bien en la piel. La textura igual, como cremosa, sedosa, deliciosa. ¿Veis, veis, veis? La verdad es que deja un aspecto radiante y la piel como muy saludable. Y ahora me voy a aplicar el colorete y lo mismo, tengo tres tonos. Y la descripción que nos pone en la web pues es más o menos parecida. Tiene una textura ligera de crema en polvo que se desliza cómodamente sobre tu piel. Altamente concentrada en pigmentos para conseguir un color vibrante que permanece todo el día. Y los tres tonos que tengo la verdad es que son muy, muy bonitos. Y obviamente mucho más pigmentados que los iluminadores. El tono número 1, Ambitious Pink, es un tono rosa como veis, pero diría que es un rosa un poco más intenso. A ver, no tira ni al fucsia ni nada. Luego el número 02, Daring Peach, y este es como un tono rosa y coral a la vez, pero tiende más al coral, muy bonito y muy primaveral. Y luego el número 03, Wild Ruby,
es un tono rojo intenso, que obviamente con muy poquita cantidad ya será suficiente para darnos ese tono sonrojado a la piel. ¿Y qué color me voy a poner? Difícil decisión, la verdad es que estoy entre el coral y el rojo. Y si me pongo uno en cada lado, es que no me puedo decir, los dos son muy bonitos, venga, voy a hacer eso. Voy a ponerme el tono 02 en un lado, no me da la sensación que sea tan tan pigmentado como parece, o sea que va a ser bastante sutil. Y me lo voy a aplicar pues en las manzanitas. A ver, aquí tengo cosas que analizar y que decir. Lo primero, el tono coral, no sé si es que es muy muy sutil o que no termino yo de cogerle el punto, porque sinceramente que es que apenas me lo veo. He aplicado luego el producto directamente en la barra con eso de añadir un poco más de pigmentación, pues me da la sensación que de nuevo se está desplazando el producto. Este, el rojito, sí que se nota más. A ver, la verdad es que me lo he difuminado más, pero ya habéis visto que en un primer momento pigmenta mucho más. Y de hecho, si quisiera, podría hacerlo más intenso. Pero me da la sensación que con este color, el pigmento realmente no es modulable. Y a ver, yo en general he de decir que tampoco es que sea muy, muy fan de los coloretes en textura crema, porque yo sé que con mi tipo de piel no suelen funcionarme bien. Pero lo que voy a hacer es coger el otro tono rosa que parece más intenso. ¡Ea! ¡Yes! Un poquito más de colorcito. Así que no me voy a tocar la piel ya más nada. Voy a terminar de maquillarme los ojos, eso sí, y vamos a esperar 4 horas a ver qué tal evolucionan todos estos productos en mi piel. Bueno, florecillas, han pasado 4 horas desde que me apliqué la base. Ay, brillosa, ¿eh? De hecho, me veo más brillosa aquí cuando me he mirado hace un rato al espejo en el baño. No sé, igual es que la luz natural ahora refleja más los brillos y parece que tengo la piel mucho más brillante. Pero comparando esta base en stick con la fluida, sin duda con esta me salen más brillos. He ido a pasear a las perritas antes y tengo aquí la prueba de la mascarilla. Nada, me ha rozado ahí un poquito y en general está bastante bien. Pero insisto, tampoco pasa nada que se manche la mascarilla porque como es desechable luego hay que tirarla igualmente, ¿eh? Porque si no luego nos salen granillos. Y de hecho tengo un vídeo donde os comento una serie de trucos para precisamente tratar el tema de acné por la mascarilla. Así que si no has visto ese vídeo, aprovecho y te lo dejo por aquí. Para 4 horas... está pues un poco regularcillo. Vamos a poner el papel, que esto no falla nunca. El papel no engaña, lo digo porque esto absorbe todos los brillos. Insisto, que yo tengo la piel muy grasa y no hay ninguna base de maquillaje que nos vaya a hacer que nuestra piel deje de ser así de grasa. O sea, es que es tal cual. La verdad es que la piel queda bonita, pero la verdad es que, ¿qué hacemos con estos brillos? Y además me han salido brillos en los dos lados, tanto en el lado que me he puesto la prebase como en la que no. Y ahora me voy a repasar un poquito con polvos para que esto se mantenga. Pero quitando el tema de los brillos, la piel la verdad es que me la veo muy, muy bonita. Pero nada, súper bien. No me ha oxidado de ninguna manera rara el pigmento tampoco de la base. Así que en general todo eso súper bien. Vamos a esperar 4 horas más y ya conecto con vosotras después de 8 horas de llevar la base puesta. Bueno, florecillas, han pasado 8 horas desde que me apliqué la base de maquillaje. A ver, tengo que ser sincera. A mí de verdad me duele esto que voy a decir, pero la base nueva en stick de Lancôme no tiene mi aprobado floral. ¡No! Bueno, así bien de zoom para que no perdáis detalle cómo tengo la cara. Es una cosa exagerada. Más que nada porque, insisto, hay bases de maquillaje que efectivamente me acaban saliendo brillos, pero una vez me los retiro con el papelito y luego me retoco con polvos, aguanta la jornada de 8 horas más o menos bien. Pero es que este es un claro ejemplo de una base que no va bien con mi tipo de piel. O sea, es que tengo brillos donde normalmente no me brilla la piel. Veo el producto acumulado, me veo los poros mucho más visibles, porque claro, ahora ya está en un momento de por favor, desmaquíllame, gracias. Y realmente me brillan las dos partes del rostro, da igual que me haya puesto la prebase o no. Pero por ejemplo, los colorete en stick todavía el color se mantiene. El glow del iluminador también. Yo aquí lo dejo, aquí lo dejo. Y es que encima este tipo de brillos haces así. Y es como que toro se mueve. ¿Por qué? Conclusión, la base en stick para aquellas que tengáis la piel muy grasa no os la recomiendo.
sin duda mucho mejor, utilizad la fluida porque es lo más. A ver, en la defensa de Lancôme diré que esta base tampoco especifica que sea especialmente para pieles grasas. Pero claro, yo tenía que probarlo en mis carnes para ver si funcionaba o no, ¿verdad? Entonces, puntos positivos, pues que me encanta el packaging, que es muy manejable, lo puedes transportar fácilmente. O para, por ejemplo, esos días que no necesito estar maquillada muchas horas, porque lo que es el acabado me gusta. Es un acabado mate, pero muy natural. Y luego, con el paso de las poquitas horas, en plan 2 horas o 3, empieza a notarse como un puntito de jugosidad sin llegar a ser grasa, y también me gusta. También me ha gustado mucho la cobertura porque de verdad me ha sorprendido para bien, y el acabado en general es muy bonito en la piel. También me gusta que hayan incluido aquí una kabuki porque realmente funciona y no es una brocha así que luego al final no usas nunca porque no sirve para nada, así que muy bien. Y luego también me gusta, que no lo he mencionado al principio, que tiene una amplia gama de tonos. Y bueno, lo negativo no hace falta que lo mencione porque os lo acabo de decir, pero ya os digo que esta es una opinión basada en una piel muy grasa, así que igual vosotras os la compráis y os va fenomenal. La prebase en stick no me ha terminado de gustar porque sí que es verdad que cuando te la aplicas al principio sí que notas ese efecto pues más lisito, la piel más mate, etcétera, pero realmente no me controla nada los brillos y bueno, en general no considero que haga su función en mi tipo de piel porque no hace que el maquillaje dure más horas. Y respecto a los sticks, tanto de colorete como de iluminadores, la verdad es que me gustan, pero yo personalmente igual los usaría más en verano para esos días que directamente no me quiero maquillar nada, lo que es de base de maquillaje. Igual sí que llevas algo de correcciones, pero ya os digo que este tipo de formato en mi tipo de piel funciona más cuando llevo lo que es la piel libre de maquillaje, porque noto que pigmenta más y que efectivamente los productos duran más tiempo. La pigmentación me ha gustado, la de todos, excepto el colorete número 2, que cuando me he hecho el swatch en el brazo, la verdad es que sí que pigmentaba bastante, pero cuando lo he aplicado encima de mi piel maquillada, es como que no podía encontrar yo el pigmento, así que es un misterio. Y bueno, como la base de maquillaje que he probado hoy no ha triunfado del todo, te dejo el link por aquí a un vídeo donde sí que podrás ver mis bases de maquillaje favoritas de alta gama. Nada más, florecillas, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadme muchos likes. Y ahora quiero que me dejes aquí en comentarios qué te ha parecido la base de maquillaje. ¿La has probado? No, por favor, dejádmelo todo aquí. Y sobre todo, si queréis que pruebe otra base de maquillaje, sea de alta gama, low cost, lo que sea, dejadme vuestras ideas aquí, que yo encantada de probarlo. Antes de irte, puedes seguirme por Instagram, te lo dejo por aquí porque ahí estoy todos los días dándole a la húmeda sin parar. Suscríbete aquí abajo al canal si todavía no lo has hecho, campanita power para recibir todas las notificaciones de mis vídeos domingueros. Y nada, antes de irte, pásate por esta lista de reproducción que te dejo con un montón de vídeos para piel grasa e imperfecciones. Así que, flores, mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo.